O motivo da recepción é que a compañeira Nilda Eloi lóxicamente está facendo unha campaña fundamentalmente en Galicia para solicitar axuda en nome da Asociación de Exdetidos e Desaparecidos durante o período da dictadura arxentina, pois para poder levar a cabo que é a restauración da xustiza. Entón, fundamentalmente, o que solicitan pois é tamén unha axuda económica, ben en material, ben en diñeiro, para poder levar adiante o proceso. Como Concello da Coruña ten unha partida de solidaridade, de cooperación internacional que xa se ten utilizado para outros casos, o noso compromiso é darlle esa axuda económica para contribuir ao esclarecimento destas causas. E o único que temos que mirar é técnicamente como a podemos materializar. Nosotros somos sobrevivientes fundamentalmente de la etapa de dictadura de 1976 a 1983, sobrevivientes de los distintos campos de concentración. Somos ex detenidos desaparecidos, que era la forma en que se nos conoció, dado que la persona era secuestrada. Y durante tiempo variable, que podía ser días o años, desaparecía. Es decir, no estabas en ningún lado, no estabas detenido, no figurabas en ningún lado, no estabas. Y estábamos en los más de 600 campos de concentración que funcionaron a lo largo de todo el país. Yo he estado en 6 campos de concentración durante 11 meses en lo que se llamó Circuito Camps, que es una serie de campos que trabajaban en forma conjunta en la provincia de Buenos Aires. Yo fui secuestrada el 1 de octubre de 1976 y permanecí como desaparecida hasta el 22 de agosto de 1977. Ese día me trasladaron a una cárcel y me pusieron a disposición de la junta militar que gobernaba en ese momento. Y allí estuve en la cárcel casi 2 años más. Por supuesto, nunca se me hizo ningún cargo, nunca se me inició una causa, nunca me vio un juez, nunca hubo una acusación. Estaba ahí, a disposición de la junta militar, que así como un día me pusieron a su disposición, un día me sacaron y me liberaron. En el 84 se empezó a hablar de una cifra de 30.000 desaparecidos. Al día de hoy, a medida que más sobrevivientes van declarando, van pudiendo vencer el miedo y hablar, nos damos cuenta que esa cifra nos va quedando cada vez más pequeña. Nosotros estimamos en más de 2.000 las víctimas provenientes de Galicia, pero no hay cifras reales. A ver, cada minuto que uno pasa en un campo es tortura. Fuera de lo que es lo que se conoce normalmente como tortura en cuanto a pasaje de picana eléctrica, a golpes, distintas técnicas de tortura física y psicológica. Cada minuto adentro de un campo de concentración es tortura. En mi caso particular, fuera de las sesiones de tortura con electricidad, en uno de los campos, que era un campo de exterminio, del cual somos muy pocos los sobrevivientes, que ellos llamaban el infierno. Cuando yo salí de ese campo, después de haber estado 2 meses allí, pesaba 29 kilos. El hambre manejado de esa manera también es tortura, por más que no implique ningún golpe. El secuestro el 18 de septiembre del 2006 de Jorge Julio López, y la posterior investigación que hemos realizado, que se está haciendo en un juzgado en la ciudad de La Plata, nos permitió conocer, por ejemplo, que en la actualidad, en lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la misma policía que me secuestró a mí
y que secuestró también en el 76 a Jorge Julio López, al día de hoy hay más de 9.000 efectivos, 9.000 integrantes de esa policía actual que provienen de la dictadura. Es decir, que no solamente los represores están en su inmensa mayoría libres, sino que muchos de ellos siguen en actividad. Estamos hablando de fuerzas que tienen un alto componente porque nunca han sido depuradas. Entonces, entre sus filas hay un alto componente de genocidas. Ahora, el 4 de abril, se cumple un año del asesinato de Carlos Fuentealba por parte de la policía de otra provincia, de la policía de Neuquén, un maestro que estaba reclamando por condiciones salariales en una marcha de reclamo de los maestros, maestro de escuela primaria, que fue asesinado con un tiro en la nuca en el medio de una marcha. Poco después fue asesinado Lázaro Duarte, también en una marcha de reclamo por salario. Hay en la Argentina al día de hoy más de 4.000 procesados por lo que uno puede llamar, y creo que todo el mundo entiende, criminalización de la protesta social. En mi país está bien visto hablar de derechos humanos siempre y cuando eso signifique hablar exclusivamente de algunos hechos ocurridos entre 1976 y 1983. Y cuando uno habla de la gente que se muere de hambre en un país productor de alimentos, de los chicos que se mueren por enfermedades absolutamente previsibles al día de hoy, ya ahí empieza la represión. ¿Por qué nosotros planteamos de que lo ocurrido es un genocidio? Es un genocidio porque se intentó aniquilar a un grupo nacional que era obstáculo para la implantación de un determinado sistema económico. Eso fue lo que ocurrió en dictadura. Pero ese sistema económico y social se implantó. Y es el mismo sistema que tenemos ahora. Y es un sistema que por sí produce una injusticias sociales tan importantes que la única forma de sostenerlo es con represión. Por eso es que nunca se han depurado las fuerzas represivas en mi país. Porque los diferentes gobiernos a posteriori de la dictadura las han seguido necesitando. Por eso es tan importante el juzgamiento. Cuantos más sean condenados, menos peso y menos capacidad de acción van a tener los que están libres. Han sido solamente tres, porque no hay, es eso, no hay impulso por parte del Estado en el juzgamiento. Los fiscales, que es la representación del Estado, no actúan como debieran. Hace un año y medio que se reconoció judicialmente genocidio. Bueno, los fiscales en mi país no acusan por genocidio, por más que hay un tribunal que ya lo ha reconocido. Que aquel que pueda entrar, hay un blog de apoyo a los juicios. Allí van a encontrar todos los datos. Cualquier ayuda para nosotros es necesaria. Y que no se olviden que cada represor que uno mete a la cárcel es saludable no solo para los argentinos, sino para la humanidad.